Amargó junto con la Violeta son las dos grandes investigadoras. Después sumamos otra gente como la Gabriela Pizarro y otras muchas. Pero ellos comenzaron hace muchos años atrás, por los años 50, a investigar el folclore de Chile, meterse en los campos, grabar canciones antiguas, y aparte de eso formaron conjuntos como el Cuncumén y otros más, a los cuales les enseñaron a danzar estas recopilaciones que traían de los campos. Yo tuve mucho que ver con Cuncumén porque Víctor Jara era miembro en aquel entonces de Cuncumén y Rolando Alarcón también, Silvio Rubino también y otra gente que después se hizo solista. Hicieron un trabajo muy interesante y esa base, ese trabajo básico, yo creo que es la base de nuestra nueva canción chilena, porque allí obtuvimos muchas enseñanzas en el sentido de recoger ritmos que son bien curiosos, no son los habituales que se asocian a la música chilena, son ritmos que entregan la gran cosa. Por ejemplo, no lo tengo acá yo y no me lo sé tampoco, pero conozco una canción que es de San Fabián de Alico. Yo se la mostraba a Biglietti, a Silvio Rodríguez, a Milanés, y me dicen que esto es una maravilla, incluso la forma de tocar la guitarra. Se llama Tan Chiquitita y de Luto, que es preciosa, una canción bellísima, que es una especie de cueca fúnebre, y se toca de una manera especial en la guitarra. Biglietti, que pasó por el conservatorio de Montevideo, me dijo, yo no conozco estos acordes, nunca los he visto. Así que, a partir de ahí, yo empecé a componer con esos acordes, y otros más se han avivado y han hecho lo mismo. Pero yo siempre digo que yo vengo de ahí, de tan chiquitita de grupo. Interesante, y interesante ese, cómo ese trabajo tan seminal genera, fructifica en una generación como la tuya, que es notable. Sí. La generación nuestra fue realmente una generación increíble. Piensen ustedes que de allí nacieron los dos conjuntos más emblemáticos. El Quila y el Inti, que ahora son Quila, Quila y Inti. Se van multiplicando como yo. Como yo digo, estoy feliz, ojalá haya 1500 Inti y 1500 Quilas. Porque quitan a todos los paseos. ¿Te llevas bien con todas las partes, no? Sí, sí, con todos. ¿Con los cuatro? Pero es que yo no tengo que meter esas peleas. No, no. Todos van a mi casa, pero van a sacar dos. Sí, está también. Sí. Y es como los matrimonios, ¿no? Hay que meterse. Han tratado de meterme, pero yo digo, no, aquí, hasta aquí no me llevo yo. Yo soy un observador imparcial. No sé si es un observador imparcial, pero yo soy. Patricio, ¿cuál es tu primer recuerdo de la música? ¿Cuál es lo primero que recuerdas con la música? Mi infancia. Yo nací en una casa llena de música, porque mi madre era concertista de piano, egresada de Angol, Escuela Normal de Angol, de profesoras rurales. Allí aprendió piano y aprendió a dirigir coro y tantas cosas. ¿O sea, era profesora de música? ¿Aparte de... Ella era profesora rural, pero hacía clases de música, aparte de otras cosas. Y mi padre era ingeniero agrónomo y era pianista de jazz. Pero mi padre le leía notas, al contrario de mi madre, que le ponía una partitura y la tocaba. Mi padre le hacía por oído, más o menos como yo soy de oído, no escribo música. O sea, no escribo música en el sentido del papel, sí, escribo en el aire. Más fácil. Entonces nos juntaban ellos en el invierno, vivíamos la cordillera de Calcuta, para allá arriba, cerca de la isla de Mocha, por allá. Y había dos pianos en la casa. Mis padres eran apenas profesores, tenían a ganar una miseria. Y se ponían de espalda con espalda y nosotros al medio. Entonces mi madre tocaba, digamos, por ejemplo, Chopin, ya, se ponía y tocaba con el porro partitura, y mi padre del otro lado la hacía jazz, siguiéndola a ella. Entonces, eso me llenaba así, por los dos lados, por un lado la formación clásica de la música, por otro lado la formación de la música popular. Lo que hizo que yo fuera como soy. O sea, tu primer recuerdo es tu papá en el piano, ¿eso es como? Sí. Y recuerdo a mi padre en la guitarra. Bien. Mi padre era guitarrista, músico aficionado. Pero, por ejemplo, yo aprendí las canciones argentinas, que él conocía muy bien. Los gatos, las chacareras, las zambas, todas esas cosas. Los primeros, fíjense que nosotros no teníamos luz eléctrica, no teníamos agua potable. Para ir al baño había que andar con dos cuadros para abajo y en el esterito había una casuchita de madera. Ese era el baño. Y mi casa está siempre rodeada de puma.
Entonces, cuando la noche a alguien le dan ganas de ir al baño, había que hacer una expedición de 14 compadres, todo para tomar tiempo. Era muy privado. No, porque era oscuro, qué sé yo, y había como ante castillo, llovía y se rompía la sombra. Y nuestra casa tenía pues, corrales por los lados, donde había ovejas, había chivos, había vacas, había ternero, y los pumas andaban dando vueltas a ver si iban a sacar algún. De hecho, mataron algunos de nuestros caballos, porque nosotros no andábamos en bicicleta ni nada, andábamos caballos, no había otra forma de andar. ¿Y cómo fue tu educación formal? Mi educación la hice yo mismo. ¿En tu casa? No, la hice por el mundo. Cuando yo entré al colegio, digamos, al colegio de mi madre, que era una escuela rural, tenía que entrar primero, el del ojo, yo ya estaba técnicamente en cuarto, quinto, más, yo estaba en segundo humanidades. Yo podía hablar de la, por ejemplo, la poesía española, el siglo de oro, la poesía española ya estaba en esa parte. O sea, había aprendido a leer a cerrar. Había aprendido a leer a cerrar. Mi madre no siquiera me enseñó a leer. Un día íbamos en un tren entre Angol y Traillén. Mi madre está aquí mirando y hay un señor con un diario. Y mi hermano y yo estamos mirando acá y estamos leyendo el diario. Y yo para reírme diciendo, mira lo que dice que está. Entonces mi madre se da cuenta que estamos leyendo el diario que tiene el señor aquí. En ese instante se da cuenta que debemos leer. ¿Cómo? O sea, yo no pasé por el pobo. Patricio, ya, establecimos cuál es la primera música que escuchaste. ¿Cuál es la primera música que produjiste? ¿En qué momento? ¿Qué edad? Yo creo que fue en el Liceo de Traillén. Porque allí nos juntamos con algunos gallos que hacían música, un poco más. Y todos éramos muy pendejimos para hacer música. Porque no había profesores de música realmente buenos. En Angola había uno que se llamaba Miller. Pero Miller, para enseñar, era la letra con sangre entra. Si no me equivocaba, era un cuchillazo. De hecho, mi madre me matriculó con él para estudiar piano. Empecé a hacer unas cosas. ¡Pam! ¡Cuchillazo! Me tiró las sillas. Entonces yo dije, no, esta no es música. Este es boxeo. Pero contrariamente a esa frase, yo podría decir, y he estudiado siempre, que yo tomé una guitarra e inventé la guitarra que yo toco. Yo no toco los acordes que toco con los acordes que son míos. Que suenan a mi oído, qué sé yo, y hecho centenares de canciones con esos acordes. Yo no pasé nunca por la facultad, no estuve nunca canto. ¿Y el que aprendiste solo? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, el primer guitarrista aprendió solo. Bueno, claro. Y el que fundó el piano, el que inventó el piano, pero solo toco. Yo ahora toco piano sin leer nada, porque sé dónde están las notas y compongo canciones en piano. Porque es increíble, pero es así. Y ahora que tengo la tendinitis y la guitarra no la puedo tocar, entonces estoy trabajando con un tecladito. En realidad yo compongo cuando voy para la calle, cuando voy en un tren, ahí es lo peor. Es el ruido de mi pie, es el ruido. Y ahí empiezan a salir melodías. Terrible. Y ahora que estoy con la Aleja, le digo a Alejandra, me viene saliendo la canción, vamos en el auto así, y de repente la canción sale sola. Entonces me pasa el teléfono y yo grabo ahí. ¿Eso grabo? ¿Eh? Claro, ahora me solucionaron la vida, porque antes tenía que aprenderme lo mejor y lo que pasa. Entonces ahora llego con el teléfono ya y saco las notas y ya estoy así, y ya lo armonizo y qué otra cosa. Es bien interesante porque son canciones que vienen saliendo solas. En realidad a mí me echaron al mundo lleno de canciones, de música. Lleno de novelas, cuentos, teatro, ensayo. El problema es que tengo la salida muy estrecha. El problema de evacuación. El problema de evacuación es como tener así el estómago lleno y no poder hacer nada. El siglo Rodríguez, yo estaba grabando y viendo, el siglo me iba a dar todos los días a meter. Yo le decía, sí, tengo tanta música aquí, no sé cómo echarme la pera. ¿Qué hago? A mí me pasa lo mismo, coño, así de aquí, y no sé, no sé, no sé. Y empezamos a inventar cosas, cómo sacar esa música adentro. Pero todavía nadie se ha inclinado sobre el problema para examinarlo y decir, aquí con una máquina acá, que ahora que la tecnología es reina, capaz que todavía le hacemos una incisión acá y le sacamos la sangre, la refinamos y la sellamos para dentro de ahora. Y ahora sacar canción. Yo estoy lleno de música, entonces de repente veo que estoy cantando algo que no era mío y ahora es mío. Y no es de nadie, porque yo eso lo sé. ¿Y cuándo te diste cuenta que estaba lleno de música? ¿O de historia? Cuando chico. ¿Lo empezaste a escribir primero? Yo empecé a escribir en un soleto. Quería ser un
incluso demoré como 3 años en eso. Porque los poetas de hoy día escribían verso libre, eso es facilísimo. Escribía así como prosa, pero no, así. Claro, entonces el soneto tiene castigo. Son 14 versos rimados así: A, B, B, A. Después A, B, B, A. Después A, B, B, A, B, B. Y ese trabajo es un trabajo, y además tiene medidas al lado. El soneto real se llama Alejandrino, como mujer. Pero con A. El soneto real tiene 14 sílabas y 14 versos. O sea, es un cuadrado perfecto. Porque tiene 14 para acá y tiene 14 para acá. Ya, te demoraste como 3 años en hacer un soneto. Tenías que. Entonces mi padre le dijo: mira, vamos a matarlo a una revista. Listo. Vivíamos en la cordillera de Borbuta. Entonces yo lo escribí con caligrafía y todo lo demás, así, y lo mandamos. Al mes siguiente llegó una carta diciendo: señor Mas, no aceptamos manuscritos. Supongo que manuscritos eran escritos a mano. Claro. Y allá nunca había visto una máquina. Y si no tenemos ni agua. No había luz. ¿Quién tenía? Yo tenía una computadora. Un sabibete. Y me acuerdo cuando compré mi primera máquina de escribir en Concepción. Se llama la marca de FOS, de corta OSS. Y el tipo me lo planteó, me dijo: mira, esto está hecho con un tanque, los restos de un tanque alemán. Se paró encima y le hizo andar así, y la rabia se movía así. El tipo que estaba con 90 kilos y yo me acompañó durante mucho tiempo, incluso en los exilios. Salía para allá. ¿Y había sido livianita para allá? Era livianita. ¿Verdad? Era chica, sí, era una máquina chica. Sí. Y cuando me fui al exilio, me fui con la máquina. Llegué a Francia con la máquina. Y cuando vendimos una casa que teníamos en Francia, ya la máquina empezó a caerse a pedazos. Yo estaba escribiendo y tenía el tornillo y no sabía dónde era, así que me dejaron un papelito al lado. Llegó un momento que ya hasta las leches se habían caído. Pobrecita. Así que la puse dentro de su caja, que era una caja verde, la cerré y arriba puse In Memoriam. Y la dejé en el sol. Y ahí quedó la casa en Francia. Patricio, a propósito de la escritura, ¿trabajaste periodista algún tiempo? Sí, fui periodista aquí en Santiago. Y el otro día, a los que acá se me contó, una historia que yo no sabía. Que de hecho, cuando te entrevistamos en la televisión, podría más la sabía, no hubiera llegado por el último. Es que tú cubriste el funcionamiento del Chacal de Maustor. Y entrevistaste al Chacal de Maustor. ¿Dos veces? Eso quería decir que no entrevistaste 2 veces. ¿Cuánto, por favor, por qué no entrevistaste 2 veces? Si capaz estuvo bien en la casa, en la mañana me entrevistó y le conté toda la historia de Maustor. Resulta que yo acababa de entrar a la radio Balmaceda, venía el diario La Pacha de Concepción. Y aquí nadie me conocía, no había manera de meterme, así que entre Mario Gómez López, el Chino Larrés y otra gente, periodistas ya afincados en la plaza, me llevaron así, nos conocimos en el boco, chupando. Así que, oye, ¿quieres trabajar? Me dijo, sí, y he trabajado en Radio Sur Bolívar, bueno, todo en el sur. Radio Pujeto, no existe casi. Pero yo estuve allí haciendo eso. Entonces, cuando llegué a la radio, había un tipo como a 2 metros, parecía lanzador de disco, Rafael Kistainz, era nuestro jefe de prensa. Bien, muchachos, de reunión de prensa. Van a funcionar Chacal dentro de 3 días, en fin, acá había una discusión general de Arica Magallanes si se le indultaba o se le fusilaba. El crimen era horrendo, pero el caso del Chacal era horrendo. Era un tipo chico, muy fornido, pelo así de cepillo, media torta. Y este tipo había matado a su compañera, no era su mujer, era su compañera, que en el cine la hace Sitchin Chan de Román. Y a él lo hace Nelson Villar, que era marido y mujer. Nelson era más ridículo que el Chacal. Bueno, Nelson era de la misma región, entonces actuaba como cuando era la chica y andaba con el sombrerito rojo, un ponchito y aparte, pelada. Y este tipo era alcohólico, terrible, y la mujer le pegaba. Entonces entraba en un bar y se curaba y empezaba a ver, le pegaba un pintazo con unas botellas.
estaba en el suelo despaturrado y las veo y digo, ¿qué hago? Cinco chicas y todo, como entre 3 y 6 años, 7. Entonces dije, las voy a matar. Y la mato, las persiguió por ahí, las chicas huyeron, trajeron un trigo, no sé dónde, y la, con la chola, más que la tremenda cuestión, las mató a todas. Y yo le dije, ¿pero por qué hace eso? ¿Cómo iba a dejarla sola a las pobrecitas? Esa es su lógica. Ya, pero espérate, te saltaste una parte. Porque Rafael Kistainer dice, hay que entrevistar, hay que para la sociedad echar a otro. Y estaba la polémica porque ya estaba, había conciencia que como que se había. Es que la prensa le dio como que venían de Argentina, venían de Uruguay, todo el mundo a entrevistar a Chacal, y no se podía. Pero yo tenía una carta de hoy, porque el juez que lo condenó se llamaba Alfredo de Lisville. Había sido juez en Ancud, además era radical, masón y condeno, igual que mi padre, entonces andaba para arriba y para abajo juntos, íntimo amigo. Y de repente lo encuentro porque este Bilisville es el mismo que me conocía de niño. Y le digo, oiga, don Alfredo, ¿me conoce, no? Y él dije, ya, periodista, tenía 20 años. Pero si tú eres el hijo de Gonzalo Más, me dijo, es mi hijo. ¿Y tú habías conseguido que mandaran al Cree Pajarito, no? Claro, porque allá se pone. Raíz alguna discusión, porque está lejos. Más usted va a chillar, así, ¿ya? A los pinochetes. Se va a chillar. Yo estaba feliz, para mí era un privilegio, ¿no? Porque era una cosa histórica. Era la primera vez que en Chile se ajusticiaba un tipo con prensa. Derecho a tomar fotos, filmarlo, entrevistarlo. El problema es que el juez era muy celoso y quería que lo entrevistaran el día antes de la muerte. Y yo llegué justamente el día antes. Entonces fui a verlo a don Alfredo y le dije, mire, don juez, resulta que yo estoy diciendo, mi primera vez arma el periodismo. Si no hago una entrevista al Chacal, que la están esperando ya, se acabó mi carrera. A los 2 días empezamos. Hágame la cuchara. Entonces me quedo mirando y como, bueno, él me conocía de chico, entonces de haberse enternecido, ¿no? Decía, pues a pensar que se me dejó ahora este. Y quiere meterse ahí ya. Vaya, le va a hacer una carta. El jefe de la cárcel era el alcaide Alfonso Piedra, y era tartamudo. Y se llamaba Piedra. Entonces, Alfonso Piedra, vengo a parte del juez Alfredo de Virgo esta carta. La leyó y me dijo, bueno, yo no puedo hacer nada, pero es mi jefe. Ahí está la sala. Vaya, vaya, un guardia lo va a acompañar adentro porque es un tipo peligroso. Bueno, le dije, está ahí. El tipo se va a rayar un milico o algo así. No, era dentro de cárcel. ¿Qué tal? De nada. Entonces saludo al Chacal, nos sentamos en la cama y empezamos a conversar. Y ahí más o menos lo que les decía yo, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué sé yo? Pero, ¿de dónde vienes tú? Yo soy por aquí, el señor Pandúa muy lejos, anduve por allí nomás y por allá y me he ido más allá. Una vez quisiera Argentina, pero la cordillera me da alta y me dio, no sé qué, me abrió acá. Estaba mejor el vino aquí. Y llevaba Vallamina y todo. Era lo que se lo utilizaba mucho. Entonces, le dije, pero, ¿y estudiaste? No, perdón, es que sé quién es mi escuela. No sabes leer, no. Escribir, no, imagínate. ¿Y qué crees tú que hay aquí en el espacio mundial? ¿Qué es esto? Que logres cachar por lo menos la foto. La foto me dijo, pero no sé nada de esta cosa. Yo no sé vivir, me dijo. Lo único que veo es que me lato bien temprano y me lavo los dientes con vino. Y viajando todo el día. Y donde ando buscando vino. Y trabajo, me dijo. Soy tieso, trabajo corto, colechona, trigo, esto, lo otro. Pero hay meses de invierno donde no hay mucho trabajo, hay que cuidar una poca vaca, echarla y eso. Así que el resto me lo ha curado. Oye, él me engaña así como un tolete de vino. Entonces, estas cosas que empezamos a publicar, yo y otra gente más, ¿no? Empezaron a analizar el caso, porque era un caso de Chacal. ¿Cómo en Chile existe esta gente y no hay ningún organismo, ningún tipo de organismo que pueda acoger a estos gallos, meterlos aunque sea preso, como ahora en el Sename, por ejemplo, imagino que algo así, yo no conozco el Sename, pero me imagino que eso hace con los chicos, porque este lugar lo tenían tirado así nomás en el campo. Y un día iba a matar. Yo creo que antes ya se había echado un par de gallos en peleas. Y entonces empezamos a quedar.
sociales, pero había una gran corrupción. Se le mata o se le indulta, aunque sea cárcel de por vida. El problema es, me acuerdo que una vez en Santiago entrevisté al ministro Ortúzar Escobar, se llama, un cuico así en el maracaposo, y le dije yo, ministro, hay una pequeña posibilidad de indultar, porque yo estuve con él y me preguntó si había una posibilidad de indultar. Ninguna. Le dije, pero usted tiene todos los sí ahí, qué sé yo, no importa, no tengo ninguno sí, pero no se indulta. Pero eso no es así como se trata este caso, que es un caso muy delicado y además que vamos a hacer un caso emblemático. Sacar un gallo de ahí, educarlo y convertirlo en otra cosa, no vale la pena, eso no es así. Ya. El trato era así, entonces, bueno, yo dije, caso perdido. Y después cuando llegué me dijo, bueno, y le dije, está difícil la cuestión. Pero, mira, yo creo que tenéis que aguantarte, ¿no? Porque realmente puedes sentar la libre. Y le dije, oye, pero está difícil. En realidad hiciste una cagada muy grande. ¿Por qué no matáis de uno? La gente no de uno. Decirle que estaban dadas las cosas así. Otro día llegué y me dijo, ¿sabe qué? Sé leer. Y sé leer y escribirme. No, sí. Y además me dijo, creo en Dios. Fue la auto, dije, pucha, qué raro. Y además, no mato. Yo dije, cuidado, dije que hay gente que sabe leer, escribir, cree en Dios y mata. ¿No te has escapado todavía el problema? Pucha, me dijo, qué difícil la cuestión. Bueno, esa es nuestra conversación. Y el día que le hago la entrevista, así vine, entrevista grabada, que se yo, me voy al hotel y la organizo ahí para mandarla por Radio Santiago, por mi teléfono a la Radio Santiago. Y descubro que se había trabado la cinta al comienzo y no grabé absolutamente. Entonces me fui donde Berisville y le dije, don juez, el problema que tengo es que se me trabó la cinta y tengo que volver para allá. Mucha me dijo, ya me puso en la piel una vez, me dijo, ¿te da vergüenza? No, le dije, yo estoy trabajando y ahora estoy haciendo un trabajo. Es el único trabajo que he tenido en años. Ya, ya es otro momento. Ya se me acuerda. Y Alfonso Piedra voy a llegar de nuevo. Usted. Señor, porque el problema que tengo, le dije, es que se me va a trabajar la cinta. Ya, bueno, vaya con un milico. Ya. A todo esto, el chacal, le dije, oye, antes de pedirme la vida anterior, le dije, entre dos cosas que yo te puedo ofrecer, ¿qué aceptarías tú? ¿Te gustaría una botellita de vino o te gustaría cambiarle los sesos al canario? Y me dijo, por el momento mejor, no lo diré. Oye, creo que con este susto que tengo ya no se me para. Pero era aterrado como una nena. Le dije, dime una cosa, ¿cómo vaya a morir? Como un chileno. ¿Y cómo mueren los chilenos? Muere, me dijo, como el Mororica. Ya sabía eso. El cura le está echando cosas. Y el cura protegió la vida. Y bueno, el colegio de esto van a chupir al diablo. Sí, pero por supuesto, así va a morir con chupir al diablo. ¿Y quién da el otro? El cura. El cura se puede andar a deshacerse de él, y yo te la traigo. Y no me nunca. Y el día era algo horrible. Realmente, yo seguro que esa vez las rodillas me estuvieron flaqueando. Era un día así, nublado, pero con un poco de agua, así, a rejonar arriba, que caían unas gotitas por acá. Imagínense la cárcel, que el patio de la cárcel en realidad un muro, otro muro, un muro amarillo, de ladrillo alto, así, allá. Acá un palo con un asientito. Era espeluznante. A todo esto tenía el cadáver estaba rodeado con una cadena ahí, y nosotros no podíamos entrar allá. Y habían invitado a periodistas de diferentes lugares. Dieron chile libre a los periodistas. Entonces vinieron muchos argentinos, uruguayos, bolivianos, peruanos, paraguayos, qué sé yo.
sido increíble, porque, y era lógico, ¿verdad? Porque cuando empieza a sanar el asunto, empieza a salir un grito y un golpe sobre, de repente lo traen. El pobre gallo venía agachadito así, con grillos en las patas y arrastrándolo, así, la cadena para atrás, grillos en las manos, aquí amarrados en la cintura, todos lados, cuatro para abajo, y lo tenía, pero alguien te arrastrando. Parece que le habían pegado un pelotazo en alguna parte. Porque venía muy hinchado, como venía caminando. Entonces las minas empezaron a vomitar, cerraron al cerco, al muro, a vomitar, porque era algo increíble, la atmósfera del día, esa lluvia. Además se mata con luz natural, no se puede matar, según la ley, no se puede matar con luz artificial. Y hay que esperar que amanezca. Y en eso estábamos nosotros, saliendo de la noche, un poquito así, una cosa media mayonesa, media clara. Entonces lo sientan, empiezan a amarrar, que es otra cosa, es una función. Lo amaron de la guata, las patas abajo, la frente acá atrás, o el cuello para allá atrás, las manos al cinturón para que no pueda subir. Viene un médico, le pone un disco rojo acá, entonces. Y está con la vista vendada. El pobre está inmóvil, sin ver nada y tratando de escuchar qué era lo que pasaba. Y nosotros estábamos en un silencio profundo, porque no sé, nadie tiene nada de decir un chiste. Hay que ver lo que es ver morir un gallo. Además que es bastante cruel, porque meten 5 balas de este volado, más grande que un dedo cada uno. Incluso las balas rompen el poste que hay atrás. Lo pasan de lado a lado sin. Y en esto vienen 7 fantasmas. Todos vestidos blancos con las capuchas blancas, los puros ojos, parecían un vulcán.